Herrian xulegón de provisión, Castelao cruz de pedra, una ilusión. De bronce a peza, de chumbo a verba, sublimazón en Pontevedra. Escoitamos a María Doceo coa súa canción adicada a Castelao e seguimos repasando as obras que compiten esta fin de semana nos Mestre Mateo e que están vinculadas ás nosas cidades. Facémolo hoxe cunha película histórica que aúna literatura, arte, xeografía e tamén relacionada con este tema de María Doceo. A película Castelao, de Chumbo a Verba, relata os 20 anos que Castelao pasou en Pontevedra, os espazos frecuentados polo artista e o vínculo coa cidade. Temos ao outro lado do teléfono seu director, Miguel López. Moi bo día. Buenos días. Por que unha película sobre Castelao? Pues varios motivos. Bueno, primero es que no hay constancia de que haya algo sobre Castelao, ¿no? Sobre documentado. Segundo, porque en el año 2000, en el año Castelao, el Concello de Pontevedra edita un libro, un guía, para hacer el roteiro por Pontevedra, en las zonas más emblemáticas de la ciudad donde él vivió, donde se movió, del 16 al 36, de 1916 a 1936, y en aquel momento pues surge la idea de poder de el día de mañana pues hacer un proyecto como el que hice. Pasaron muchos años y bueno, el año pasado, pues bueno, el 2016 fue cuando he decidido que era el mejor año, porque era el año de las artes sobre Castelao, que el homenaje era sobre Castelao, y bueno, ahí lo hicimos y creo que con gran éxito de momento. Sí, lo dicen las críticas, no es sí, que lo diga sí. Directores, que lo dicen no, las yo críticas. Tampoco lo digo por lo que por y lo esa que nominación a los Mestre Mateo y todas las personas pues que ven la película, ¿no? Que le felicitan. La película tiene un hilo conductor, vamos a explicarlo un poquito a nuestros oyentes y vamos incluso a meternos un poco en ella. Es un trabajo escolar del niño Xavi, ¿no? Que no conoce casi nada de Castelao. Cuéntenos. Y su profe pues le dice, pues ahora te voy a encargar un trabajo, cuéntenos. Sí, en realidad es eso. Bueno, primero que quisimos incluir como coprotagonista a un niño, Iago Novoa, que junto con Castelao, Miguel Pernas, le va enseñando la ciudad. El niño es un niño con muy inteligente, pero con problemas de aprendizaje, pues posiblemente algún problema familiar, que no lo explicamos, pero bueno, que entonces no está atento, como muchos niños que no están atentos en clase. La profesora, lógicamente, una buena profesora, se preocupa por el niño al ver que no estudia, que no prepara las cosas. Estuvieron toda una semana preparando para un trabajo y el niño siempre estaba, como dice la profesora, asversa, ¿no? Entonces es cuando ya en un momento dado pues el niño, bueno, la profesora le informa a la madre de este problema y empiezan a dar una vuelta quedan en una cafetería con una amiga y en ese momento pues el niño se sienta en un espacio emblemático de Pontevedra, donde están las figuras de Castelao, de Bóveda y ahí al lado en la Plaza de San José en Pontevedra, y allí pues empieza ahí un encuentro con Castelao. El motivo que por qué Castelao aparece, pues hay que verlo en la película, ¿no? Pero bueno, hacen un recorrido, entonces Castelao le escucha el problema que tiene el niño y le dice que lo acompaña por la ciudad, hace el roteiro, para que puedan desarrollar ese trabajo. Entonces Castelao ayuda al niño. Miguel, vamos a escuchar ese momento en el que Xavi conoce a Castelao. Hola, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has esa cara tan triste? Miña profesora rifoume por non ser aplicado en clase e díxolle a miña nai. E agora teño que facer un traballo sobre Castelao para o lunes. Sobre Castelao? Eu podo te axudar. E ti? Que sabes sobre Castelao? Sobre Castelao? Creo que sei máis que ninguén neste mundo. Pero ti és... Ven comigo. Hoxe vas aprender moito e vas facer un traballo extraordinario. Como te chamas? Xavi. Sabes... Lembrasme moito ao meu fillo. Cantos anos tens? 12, case 13. Vamos. Este momento que Xavi conoce a Castelao, el elenco de actores es impresionante. Sí. Tú lo comentabas, Miguel Pernas, Uxía Blanco, Yolanda Vázquez. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de elección del reparto?
Pues mira, este proyecto ya cuando te comenté ahora al principio de la entrevista que te comentaba, de que es un proyecto de muchos años atrás, ya la idea de la imagen, cuando se escribe el guión, ya es el Castelao iba a ser Miguel Pernas, hombre, siempre y cuando que él quisiera, ¿no? Pero bueno, la idea se escribe con que Castelao quería que fuera Miguel Pernas. Y Uxía Blanco también haciendo otro papel, ¿no? Que bueno, es que hubo un guión inicial, un guión que no me convencía, que poco con el tiempo pues se fue modificando, después se creó otro guión diferente porque quería acercarlo más a lo que estamos haciendo ahora en los colegios, para colegios y centros gallegos de todo el mundo, y entonces se cambió el guión por completo, ¿no? Tenemos un guión nuevo y entonces lo que en un principio iba a hacer Uxía Blanco pues se cambió de personaje, pero Uxía ya estaba desde un inicio y Miguel Pernas también. A medida que se escribe el guión, pues en principio pues se piensa en otros actores. De hecho, solo hicimos un casting que fue para lo del niño. Todos los demás son actores que querían unos personajes en concreto y que yo he llamado para ver si podían colaborar en la película, y así fue. Yolanda Vázquez, que ya la conozco hace muchos años, pues siempre, de hecho por María Doceo, que presentaba algunas veces los discos con María Doceo, y un día hablando, me gustaría pues hacer una figuración, salir en la película. Y entonces yo empecé a darle vueltas, y es un personaje que a veces a los actores los ves de una manera y después te los imaginas cómo encajarían en el personaje. Y me encajaría, en el caso de Yolanda Vázquez, me encajaría perfectamente, y me encajó perfectamente en el personaje de Virginia, la mujer de Castelao. Uh-huh. Y de ahí de todo, o sea, pero fue ella quien se había ofrecido, que es un honor, un orgullo para mí, que esto es lo que le llamo yo monstruos de la interpretación o del audiovisual gallego, que quieran entrar en un proyecto de un director Nobel, ¿no? Entonces, pues todo ilusionado. Después está Silvia Romaus también, que hace de la madre de Xavi, que es una actriz que hace pues teatro, lo que pasa es que a veces que actores que no son muy conocidos, pero porque no tienen la oportunidad de trabajar como pero actores maravillosos, pero bueno, esto es así, unos trabajan más que otros, pero bueno, y creo que el elenco es bastante bueno, sí. La caracterización, si ves de la película de Valle Inclán, es impresionante, tanto maquillaje como peluquería, como vestuario, es impresionante el equipo con el que trabajé. Y bueno, el elenco impresionante en todo. La obra está ambientada en Pontevedra, lo comentabas, Pontevedra, ¿no? Sí, que Castelao acompaña, es básicamente ese roteiro. Vamos a escuchar una de las partes en las que Castelao hace referencia a los espacios de la ciudad de Pontevedra, precisamente ubicado ahí al pie de la iglesia La Peregrina. Perfecto. Ademais do café moderno no que estivemos antes, eu tamén frecuentaba outro café que se chamaba Café Méndez Núñez, que estivo en tres sitios diferentes e todos moi preto daqui. Primeiro estivo aí nos soportais da ferrería. Lembraste non hai moito dun incendio nun almacén de teas? Pois ali estaba. Sí, fun con meu pai a ver como os bombeiros apagaban o incendio. Ah, sí? Despois trasladárono xusto para esta esquina, ves, á beira da figura do loro Rabachol. Sí, o loro que quema no entroido. Exacto, cando eu vivía en Pontevedra, o papagallo estaba aí xusto nunha botica. E despois o café, o último sitio onde estivo, foi aí, nese edificio, ao lado da Capela da Peregrina. E aí estivo hasta, non hai moitos anos, seguro que os teus pais aínda o recordan aí. Miguel, es una obra muy didáctica. Comentabas que la utilizan también en colegios. Sí, bueno, es la intención. Estamos ahora en contacto con colegios. Es más, en un principio pues mandé correos a muchos colegios. Los correos, la verdad que no los abrieron o los correos no están bien. Pero me está chocando que a lo mejor por medio de vosotros, los medios y tanto prensa escrita como radio, televisión, ya están sabiendo sobre la película de Castelao y ya hay. Hay algunos colegios que son los que, sin haber contactado yo con ellos, se ponen en contacto conmigo, ¿no? Para, bueno, con producción, para poder llevarlo a los colegios. Y bueno, sí, es una materia didáctica, y por eso lo que te decía antes, que es pensado para todo el mundo, para todas las edades, pero sí pensado más que nada para los niños. Yo en el estreno, que fue un estreno impresionante, lleno hasta la bandera, había bastantes niños y yo creí que no sabía hasta qué edad iban a entender la película. Y vi que desde
pequeños, 5 o 6 años, la película la entendieron perfectamente. O sea que es una materia didáctica, creo que bastante buena para este tipo de actividades. Hay una parte muy interesante también en la que se habla de esa muestra en el Museo de Pontevedra sobre Castelao, también sobre la ceguera del artista, pero nos queda poco tiempo, así que vamos a ir directamente a una de las escenas más impresionantes de la película, que es ese asesinato a bóveda, ¿no? Supongo que ya intuías que iba a hablar de eso. El Castelao político se ve reflejado en ese momento que vosotros recreáis. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Esta casa moitos recordos me trae. O meu irmán Alexandre, mártir pola liberdade de Galiza. O primeiro andar do número 2 da Rúa Tetuán serviu durante a Segunda República de sede para o Partido Galeguista, a organización na que Castelao chega a ocupar cargos de responsabilidade como dirixente político, ao lado de Alexandre Bóveda. Por que tanta tristeza? A medida que vou facendo este percorrido contigo, apiñanseme tantos recordos. Moitos deles dolorosos. Perdín moitos amigos por defender a liberdade, fusilados. Quero vivir esos momentos. Non. Lembralos de novo sería moi desagradable para ti e moi doloroso para mí. Non, xa. Miguel, en recreáis ese asesinato de Bóveda, una recreación porque el espacio tiene muy poquito que ver con lo que es la Caeira en la actualidad, ¿no? Que es donde... Sí, Pontevedra también, que lo hicimos en la zona de la Junquera, en Pontevedra. Pero bueno, sí, lógicamente donde fue fusilado Bóveda era muy complicado. Teníamos que buscar unos árboles porque, claro, yo me documenté por medio de la familia Bóveda y ahora me une una buena amistad con el nieto Valentín. Y el otro día, pues, en agosto conocí a Amalia, a la hija de Bóveda. Entonces te vas documentando que necesitas un espacio con árboles. Un árbol tiene que ser un tipo de árbol muy ancho porque él no llegó, lo ataron a un árbol y las manos no llegaban a tocarse, atado de espaldas, ¿no? Entonces se busca esta localización que mejor se amolda a la escena que queremos hacer. Lógicamente el otro era en el Ayuntamiento de Poyo, en la Caeira, y esto pues lo hicimos aquí en Pontevedra. Más que nada por localización, pero no por nada en concreto. Resulta una escena muy dura. Escuchábamos ese tiro, ¿no? Supongo que objetivo conseguido, ¿no?, de recreación de ese momento. Sí, tenemos una anécdota curiosa y un poco dolorosa. El otro día tuve que hacer el preestreno, me pidieron volverla a proyectar en Pontevedra, y en esta ocasión pudo venir Amalia, la hija de Bóveda, y con parte de la familia, y no pudo ver la escena. Acabó tal, yo la tenía sentada detrás de mí, a la Lucía Blanco también, y no pudo ver la escena. Es un momento que es impresionante, después la voz de María Dofeo con el Negra Sombra. Entonces una escena, la estaba escuchando ahora y no viéndola, pero bueno, yo claro, me estoy imaginando toda la escena, que estoy no cansado de verla, pero digo que la vi tantas veces y me sigo emocionando, ¿eh? Yo creo que es una escena la referencia y más emotiva de la película. Es verdad que es Bóveda, pero bueno, es como una llamada y un recuerdo a todas estas personas que sí fallecieron, fueron fusiladas injustamente, pero bueno, había que coger el icono, alguien que representara todas esas injusticias. Y además un asesinato, claro, que se produjo en Pontevedra, ¿no?, y que la ciudad sigue recordando. Sí, de hecho, ese día fusilaron a más personas, no solo era Bóveda. Pero bueno, es la referencia y ahí quedó. Y creo que muy bien, además. Con una banda solar impresionante de María Doceu, que se ha portado de maravilla. Ese regalo que me quiso hacer, con el tema central que escuchábamos al principio, que está escuchando ahora de fondo, y el tema de Castelao, impresionante.
¿Dónde se puede ver la película? Si se puede ver al margen de esas proyecciones que vosotros programáis. Pues mira, ahora lo que queríamos es eso, lo primero que hablábamos, que eran en los colegios, pero bueno, yo en cualquier esto voy a estar en contacto con auditorios, con centros de toda Galicia, centros de toda España, centros gallegos hablo, y después, bueno, todos los auditorios que quieran, pues que se pueden poner en contacto con producción o conmigo por medio de Facebook o correo electrónico o teléfono, como quieran, y nosotros estamos en disposición de proyectarla en cualquier sitio. Lo que nos interesa es eso, porque siempre decimos que no hay una Pontevedra sin Castelao y sin Castelao sin Pontevedra, y queremos enseñar la ciudad, queremos que vean el cambio. Vosotros ya visteis la película, entonces el cambio de lo que era la Pontevedra antigua a la Pontevedra moderna, porque hay imágenes del 1916, uh-huh. Y entonces queremos eso, o sea, es la promoción de la ciudad de Pontevedra con gracias a la imagen de Castelao. Uh-huh. Precisamente los apasionados de Castelao y los interesados, mejor dicho, en Castelao, pues tendremos una oportunidad de ver este año una obra que nunca ha viajado a Galicia, ¿no? Que es A derradeira lección do mestre, que uh-huh. bueno, llegará a finales de año y uh-huh. está previsto que se exponga en el Gaia. Viaja desde Buenos Aires y estará 4 meses en nuestra tierra. Uh-huh. Supongo, Miguel, que irás corriendo a verla, ¿no? Claro, no, además yo bueno, soy un amante de todo lo que hizo Castelao, de hecho al museo fui varias veces, primero para documentarme y después porque te encanta ver las obras de él, que aunque vayas 8 veces, nunca encuentras todo lo que, o sea, no te da tiempo a ver todo, ¿no? O sea, con tranquilidad. Y esa obra pues intentaré verla, porque estamos acostumbrados a verlas en prensa o en libros y tal, y es una obra interesante, claro, lo del fusilamiento del profesor y el niño allí. Me recuerda ese cuadro, me da recuerdo a La lengua de las mariposas, de que se rodó también en Pontevedra, sí. Exacto. El alumno-profesor, sí. Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas estado en nuestros micrófonos aquí en Radio Voz y te deseamos muchísima suerte para el fin de semana. A ver, para eso es mestre Mateo. Ya es un premio haber llegado después de tantos años de trabajo, haber llegado hasta ahí. Pues muchísima suerte, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.